Continuamos con Dominando la Noticia. Recibo un mensaje aquí de Crisi que me dice: el programa debería llamarse Hablando entre Amigos. Me gusta eso y lo voy a decir por lo siguiente. Para que ustedes vean que personas que no militan en el mismo partido, aquí tenemos a Edith, que es asesor del Partido Popular Democrático y analista. Como en este compartir ha expresado las cosas libremente, como se participa en este canal. Este, y podemos dialogar y llegar a acuerdos. Y en lo que no llegamos a acuerdos, pues no llegamos. A lo mejor yo digo. Mira, votaron 11.470 y él dice, no, son 11.471. Pues, está bien, pues, vamos este, a estipular no <laughs> no, no es no, el 1. No, no, no digas el 30, no lo digas el 30 para nada, ninguno lo diga, que me ofende. Mira, una de, <laughs> de las cifras fue 11.000, yo vi otra que fue de 18, y decía antes de irnos a la pausa, y sé que Gabriel tiene algo no, ahí no en el tintero, tintero. Eh, pero yo vi como abogado varios casos de estos de, de Ley 7, y hubo en la implementación, fue un poco difícil, ¿verdad? Por no decir nefasta, eh, donde exenciones y excepciones que tenía la ley de empleados, como quiera, se fueron envueltos. Okay. Y hubo que revertirlos y eso tuvo un costo además. Eh, y, y pudiera, vamos, no, no creo que hayan sido completos los 30 mil a, a los que se hace referencia, pero fueron un poquito más de los 12 mil que certifica... Eh, Vance Thomas, cuando, cuando empieza 470, como, ese, como, secretario como secretario del trabajo, del trabajo eh, que hay una certificación a esos efectos, pero eh, eh, ciertamente en los traspiés que se dieron en la implementación de revertir las cartas y volverlas a enviar y empleados que no se suponía que eran, porque si era si estaba dentro del mismo núcleo familiar no se suponía que despedieran a los dos, o eh, gente que trabajaba en servicios esenciales también estaban excluidos. Con Ahí se, verdad, cometieron, sí, se cometieron se muchos... Mucho, y podría... fue al punto que se fueron a dos casos del Supremo para poder... Eh, sí. Limpiar y hacerlo como mandaba. Inclusive, Eddie, quiero preguntar si tú estás dispuesto. Yo no soy abogado a estipular conmigo de una vez por todas que no fueron 30 mil. Bueno, yo me, para poder hacer esa, para poder llegar a esa estipulación, tendría que tener la certificación de frente y verlo. Y no me, no, yo, yo vi lo traigo, que yo vi y yo sé lo que yo vi. Yo, yo vi la de Banzó, no, 11, 11, yo 11, 11, 4, la he visto también. pero me parece que hay un a los que nuevamente se trajeron. Porque hay una cantidad de sobre 4.000 empleados excelente que también punto, fueron punto. entonces nuevamente claro. traídos a otras posiciones. Además del de punto que traía Carmelo, los transitorios todavía. también. De que, que la cantidad entonces está eso. por debajo de los 10.000. mil dólares. Y sí, sí, los yo, 10 no lo quieres certificarlo. ¿Por qué? No, pero yo lo que yo puedo certificar lo que me, no, me, bueno, me, bueno, me, me consta. Bueno. Pero, consa, me pero consa, Gabriel, yo garantizo. con caliente la cosa. Entonces yo te garantizo. Mira lo que te voy a decir: que soy un atrevido. Yo te garantizo que va a llegar un día que él aquí en esta mesa. Frente a todo el pueblo de Puerto Rico, a Jorge, estipulo contigo sí, lo de sí, 30, sí. Yo sé que sí, yo sé que. Pa, por lo menos hay un paso Él que lo no sabe. defendió el 30, sí, lo dejó en la <laughs> mesa. Antes de darle a Gabriel el turno, que sí. lo interrumpí por la pausa, soy colombiana, llegué ayer de Colombia. Para entender el no y por qué ganó, hay que leer el documento y darse cuenta que lo que pretenden es convertir a Colombia en una Venezuela o Cuba. Y seguir con el narcotráfico. Lo que hablamos ahorita era el acuerdo de paz de la guerrilla. Sin consecuencias. No era el acuerdo de paz del gobierno. Beneficio de él. Te doy todo lo que tú quieras, siempre y cuando digas que, pues, como es a tu manera, no tienes entonces que pelear por nada, pues ya lo tienes. Ve, le doy las gracias a la amiga colombiana que llegó de Colombia. Fíjate que, que esto pasó ya ahí. anteriormente cuando eh, los acuerdos con los narcotraficantes y los carteles uh -huh. le pasó al, al presidente Gaviria, le pasó a Samper también con el cartel de Cali. O sea que había ya, ya se había tratado de llegar a unos acuerdos para tratar y siempre el push fue ese, de que no había eran demasiado lenientes los acuerdos y no tenían garra. Para eh, penalizar a estas personas que ciertamente cometieron actos descarnados y que tienen que pagar por ellos en eh, los secuestros, la, los asesinatos, bueno, las masacres. No, y si no pregunta de por qué para ellos las tan neurálgicas no es tradición. Porque si en claro, no, es tradición. Claro, eh, a eso, a eso me refería que que con Gaviria, la gana, y con San Pedro. Claro, lo que claro, pasó claro. en la época de Escobar. ¿Y quiénes eran que defendían a eso? La FARC tra transicionó de ser guerrilla a narcotráfico a guerrilla de nuevo y tuvieron mucho que ver con esto de, de, inclusive con los carteles y lo que dice la compañera ¿verdad? Que nos está, o nos está viendo nos está escuchando sí. eh, a través de radio ¿no? que eh, hay que leerlo el detalle quizás hay unos, hay unos detalles ahí que le dan mano suelta a la guerrilla en ciertos aspectos que también hay que tener nos convertía en me alegro, me alegro que mencione lo de leer pero pues no lo vamos a discutir ahora invito a la gente que lean la promesa y no lleguen a conclusiones por lo que le digan otros o sea, léala vaya al detalle, analízala cómo esa promesa afecta tu vida directamente y no se dejen llevar por la propaganda o de un lado a favor o de un y lado el, en contra. El espíritu de la ley, que es importante que lo, que lo vean. Sí. Tuve una discusión recientemente con un economista porque es que el espíritu de la ley es uno, no es lo que nosotros queramos interpretar. Está en blanco y negro ahí, uh -huh. pero si me dejan seguir con... Vamos, continúa. Yo ahorita quiero tocar algo de lo de no, Colombia, pues, pero vamos. Que es importante ahora. la pregunta que hiciste, Jorge, sobre el asunto de, de a quién quieren engañar cuando uh -huh. se dicen las cosas. Y, y yo invito a los compañeros que están aspirando por primera vez y los que ya estamos en el ruedo político a que no pensemos que nosotros estamos engañando a, a alguien, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y quizás nos cogemos un aplauso de un minuto de los fieles seguidores de nosotros los que no importa qué nos van a aplaudir uh -huh. pero la gente está informada y sabe uh -huh. lo que están hablando y cuando tú dices algo que yo puedo uh -huh. decir eh, fulano de tal el compañero hizo esto en tal fecha lo van a ir a buscar ya y lo perro, van no a encontrar y si no existe no lo, van, no lo van a encontrar entonces uno queda en entredicho así que la invitación es a que se hable de propuestas se pueden criticar las propuestas pero tiene que ser criticada basado en una contrapropuesta y, y para igual. educar al pueblo. Claro. Mira, si Gabriel o sea, no, me diga, no me digas a mí, eh, yo estoy corriendo para representantes de qué distrito? Del 13. Del 13. Ese no gana, no te preocupes. Y el que. <laughs> lo que diga, no gana. <laughs> y el contrincante mío del Partido Popular, entonces yo voy a hacer la campaña y yo, porque Eddie no sirve para nada. Eddie es un vago. Eddie esto. Eddie otro. Eddie esto. Es... Y en ningún momento me has hablado de lo que tú me estás ofreciendo. En vez de denigrarlo a él, déjame que yo llegue a esa conclusión. Háblame tú a mí de lo que tú me ofreces. Porque tú eres el mejor. Y entonces tú? yo puedo tomar una decisión Correcto. inteligente. Eso lo que mi, la gente está esperando. Sí. Mira, si es tanto así, así que a ser. los debates, inclusive el de la presidencia, no sé si vieron esa parte, que ahora tienen lo que le llaman un fact checking, eh, unos sí. fact checking groups. Sí, uh -huh. O sea que tiene uh -huh. todo lo que diga ese candidato, te lo van a, a casi al instante. Te están diciendo, eso es cierto, eso no es cierto, está pensando la, la estadística, está eh, diciendo parcialmente lo que es. O sea, y, y inclusive se está haciendo aquí en Puerto Rico ahora, para los próximos debates que quedan, hay un grupo eh, liderado por varios periodistas que están haciendo esa labor de, eh, ese, si no me equivoco, chequealo.com, que están cada vez que alguien dice una, alguna estadística o algún tipo de dato, lo pueden corroborar y saber la persona. Obviamente sí. tienes que estar en redes sociales o de claro. alguna manera conectado me, para enterarte. Mira qué ironía. Eh. Yo, cuando empecé la política, yo entré al Senado a los 30. Eh, tengo ya 43. 42 para 43. Eh, un Un eh, niño, un niño. niño, niño. Eh, pero a mí me decían en aquel momento que en la política la percepción se convertía en realidad. Y yo entendía que como yo soy abogado, pues uno podía llevar cualquier caso y, y que no importaba que yo estaba entrenado para eso y para otras cosas más. Y rápidamente comprendí por qué me lo decían. Y me lo decían porque. No importa qué tan preparado usted está, si alguien dice algo con la credibilidad, con seguridad, hay alguien allá afuera que va a creerle. Y va a decir, pues esto es así. Eh, y en todas las campañas lo vemos. Estaba la época Yo no estaba en esa época, pero soy un estudioso de la política de los 70 y los 80. Uh -huh. Y de gente que habló de esa campaña. Y por ejemplo, el PNP tenía un señor que se llamaba Marquina. Y Marquina, eh, su publicista, uh -huh. su única razón de estar en la campaña era hacer las campañas negativas. Esa era su especialidad. Él cogía un candidato y decía: pues nosotros vamos a resaltar esta parte. Y en el Partido Popular también existía eh, otra persona que se encargaba de esa clase de campaña. Porque había un nicho para esa campaña. Era, di algo que alguien va, a lo que la esa persona contesta, pues algo saquear. Pero mira lo que ha pasado con la lo... tecnología. Uh -huh. Sale el anuncio de Beniel, el del comediante. <laughs> y al otro día, el PNP coge ese mismo anuncio, y con la tecnología y la disponibilidad, se lo ha virado. Eso hace 10, 15 años atrás no se podía hacer. Era casi imposible, impensable, el redactar, hacer los anuncios. Ahora, con la tecnología, desde un teléfono, usted puede hacer un anuncio con alguna claridad, dependiendo del equipo que usted tenga, y lo puede sacar, y es un fact. Yo acabo de ver ahí una foto de Bill Clinton de college, donde alegan que él violó a una muchacha y que, pues, por eso Hillary, que lo sabía, es cómplice de Bill Clinton. Si uno no busca en la tecnología. Pues a lo mejor alguna gente dice... Es verdad, este individuo. Y si te quedas en el titular. Es como ese... la gente que se queda en el titular no le la noticia. No le la noticia. duda, Carmelo, que eso está adjudicado por mucha gente. Mucha gente. Tiene que estar pensando que Bill Clinton violó a una muchacha en college mm. y con eso fue presidente de los Estados Unidos. Y a lo mejor bill... fue Bill Cosby y no Bill Clinton. Sí. <laughs> no sabemos. No 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 otros Bill para otro, otro Bill Clinton. Sí, sí, sí. Hay un Carmelo Río que corrió los 400 metros en 48.3. Sí, ¿Sabemos, no <laughs> sabemos que no eres claro tú. Sabes, pero está eh. en California. Sabemos que no eres tú porque tú deberías tener mejor récord. Y de la misma forma estamos Ahora, hablando. Antes que tú digas. Sí. Lo importante, y quiero añadir a eso que tú acabas de decir, que mira dónde tú estás. Aquí estamos a través de Liberty, Canal 27. Estamos a través del sistema de Claro TV. Estás con las personas que tienen las antenas en el aire en el 81, 82, 83, y 33. Estamos en radio y estamos en internet llegando al mundo entero. O sea, ya esto no es como antes, que tú dices cuatro embustes y se quedaron ahí encerrados. Aquí se entera todo el mundo de lo que hay, o sea, los medios sobran, sobran. A lo mejor hay alguien ahora mismo con un celular, como me pasó a mí la semana pasada, que estaba en Chicago visitando a mi hija, y yo veía la programación, caminando con ella por ahí, por Chicago, y yo mirando mi celular, la programación de Tiva, o sea, que ya las cosas han cambiado, han cambiado. Y para qué? a eso? Dime. No y de la misma forma que estábamos hablando de los, los despidos y de las 30 mil despedidos, el tema del estatus, el tema del estatus que tantos años y tantos años hablando, y claro, habíamos muchos que sabíamos la realidad, pero cuántas personas decían que tenía el Estado Libre de Sociedad era un Estado, era un estatus digno, era un estatus completo, eh, que lo que tenía era que tener algunos ajustes, y esas mismas personas hoy tú los escuchas reconociendo ya, digo, ya no hay más remedio, ya después de todo lo que ha sucedido, pero por cuántos años tuvimos un tema que no debió haber sido tema, sino que lo que debíamos haber estado todos unidos era trabajando cómo íbamos a solucionarlo y cómo nos levantábamos de estar arrodillados. Yo lo que te digo ahora todo el mundo ahora sabe la respuesta. Sí, ahora es muy fácil. Todo el mundo es experto. Pero si hubiesen tenido esa respuesta que tienen hoy en día y hubiese sido cierta en ese momento hubiesen estado batallando con eso y la realidad es que no lo hicieron y la verdad es que el Partido Popular hay gente todavía que creen fielmente en lo que han predicado toda una vida. Y basado o sea, en, en que la respuesta que no fue esto. completa, porque verdaderamente no dicen, te dicen que quizás hay unas cosas que ya no son o que no son como se pensaban o que no son como ellos mismos habían representado, pero no dice para dónde pudiéramos ir siquiera. O sea, no, no para dónde vamos, sino cuáles son las alternativas viables, que es lo que hay que buscar ahora, eh, eh, evidentemente, luego de la decisión del Supremo, del la, de la pronunciamiento del Senado y de la Casa Blanca. ¿Y ¿Quién Blanca está también. presentando esa alternativa? Pero es que son dos, está o independencia, de la de la independencia no hay nada más. Bueno, pero no lo ponen en el papel. Sí, pero no. es que es algo que... En ninguna de las tres cosas, ¿Y ni si en el de caso no del Congreso, verdad? ni en el caso de la tampoco. Eddie, ¿quién nos está llevando en esa dirección desde el punto de vista del Partido Popular? Eh, con todo respeto te pregunto, eh, para... Decirnos, esta es la dirección hacia aquí es que vamos y está contemplado de, dentro de la ley claro. como territorio que somos y tenemos que ser soberanos para lograr otra Pero que lo diga, dilo de frente. Fíjate esta que es tienes, tienes la línea, de, por ejemplo, de los Hernández Mayoral, que ellos entienden que la, la determinación se limita a lo que son derechos constitucionales en los casos criminales, y tienes otra línea que es un factor de voluntad, como tú decías al principio del programa. Vamos a ver cuál es la voluntad colectiva porque pues ciertamente hay representaciones de varios bandos, eh, desde el Estado de, de, de la Libre Asociación hasta la Independencia, hasta la Estadidad. Entonces, pues vamos a abrazar esa, esa voluntad. En el debate, en dos de los debates ya de los candidatos a gobernador, ese ha sido uno de los puntos más álidos. Ese candidato, aunque no practique lo que el pueblo decida, va a respetar esa voluntad de él, ese candidato o de esa candidata. Quiero decir, va a respetar la voluntad del pueblo aun cuando sea diferente a lo que él a lo que a lo que él mismo proyecte o ella misma proyecte eh, y es interesante o sea y aquí lo que hay que hacer es ese ejercicio si vaya a ser en una asamblea constituyente si vaya a ser en un referéndum el vehículo no es lo importante lo importante es que sea reflejo de la voluntad de los puertorriqueños y no algo impuesto Sí, por la contestación a eso es que no la a eso es que no, eh, si que no hay, que... vamos a poner que estuviesen las tres alternativas uh -huh. que no deben de estar pero vamos a poner que algún congresista en Indiana eh, que no tiene mucho Se pone creativo. Y, por eso es pone... que el problema sí. todavía lo tenemos, por, se por se seguir decir, hablando se, de sí, tres y sí. no de dos. Bueno, pero se pone creativo y dice: Vamos a poner los tres ahí. Y vamos a poner que el Estado Libre Asociado. Y va era? a ser vinculante. Eh, y, y que sea vinculante. Ah, ahí y Que está. sea vinculante. Ahí estamos Que sea vamos vinculante. A ver, vamos a darte todas las cartas sobre la mesa. Y gana Ricardo Roselló. Yo te he puesto peso a Moriqueta que Ricardo Roselló no va a impulsar el Estado Libre Asociado. David Benítez tampoco va a impulsar. cuando sea la voluntad del pueblo. Bueno, no, porque es que no está diseñado así el sistema. Por eso cuando Alejandro gana la gobernación, por la razón que haya ganado, y gana la estadidad, Alejandro nunca iba a reconocer ese resultado. Porque el, es congreso, incompatible. Mismo, el congreso mismo no lo es, reconoció. Pues porque es incompatible y es fácil. Gabriel y yo, yo sé que todos los estados ya han que hemos ido al Congreso infinidad de veces y ya tenemos casi un part-time allí de tantas veces que hemos ido. Es casi una ya parada. Pide la para y la ya no nos pierde Ya dicen, ya ustedes están aquí otra vez. Eh, y, y, y vamos ahí. Entonces entramos los PNP por un parte. aparte y vamos a saludar rápidamente a nuestro amigo Steny Hoyer, y ustedes se van a saludar a Luis Gutiérrez. O sea, es una parada básica, entonces nos encontramos en el medio con cerrado que es el que dice, yo creo que Puerto Rico debe definirse, y después que salimos de su oficina, a Dios que reparta suerte. O tú busca los de allá, yo busco los de acá. Eso es lo que pasa. Yo tengo, entonces, que, yo tengo que contar aquí una anécdota, tengo que ir una pausa. Pronto a la pausa. Yo estaba cuando un gobernador de este país le dijo en una vista congresional, don't push it. Al lado ¿Y mío... A mí? ¿Y a quién se lo había, dijo? A, no. Porque está allí todavía. Uh -huh. <laughs> Al lado mío había un oficial de estos de, del Capitolio, un tipo gigante, que yo soy bajito, yo lo veía gigante a él. Y el tipo me mira con ¿Sabes que ellos son bien rectos? Y yo uh -huh. ¿sir? Y yo digo, yes. me dice, he should be president of the United States. Me dijo, debería de ser presidente de Estados Unidos, porque lo dijo con esa firmeza. Uh -huh. Con convicción. Y esa convicción. Si hubiese sido Estado, quizás hubiese aspirado. Porque tenía ese potencial y yo, muchas cosas más. Yo no diría quizá. Hubiese aspirado. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos <laughs> con ustedes en breve.